el porcentaje total de inversiones representaría el 37,90%, es decir, algo más de 21.865.000 euros. Esto supone que la Diputación Provincial mantiene el nivel de inversiones e incluso lo aumenta. El año pasado eran 37,82% y este año pasamos al 37,90%. Se trata de unas cuentas equilibradas, sin déficit adecuadas a la realidad, que cumplen el objetivo de estabilidad y, est y equilibrio presupuestarios, tanto de la Diputación como de los entes dependientes, y que mantienen la implicación en las políticas sociales, el esfuerzo inversor y la apuesta por el empleo y la formación con fondos exclusivamente propios. Y esto es así por sexto año consecutivo desde que el Partido Popular lleva la responsabilidad en el equipo de gobierno de esta Diputación. Tenemos que resaltar que este presupuesto se sitúa en un contexto económico que advierte cambios positivos en la senda de la recuperación económica y la creación de empleo, gracias, en buena parte, a las decisiones y medidas adoptadas durante los últimos años en aras a conseguir una mayor racionalización de las administraciones públicas y un mayor control y eficacia del gasto público. La elaboración de las cuentas de este año está basada en la eficiencia de la asignación de los recursos públicos con rigor y responsabilidad acerca de las necesidades de nuestra provincia, de nuestros pueblos y de nuestros vecinos. Además, demostramos una vez más que la apuesta por la inversión pública en todos y cada uno de los municipios de la provincia no está reñida con la necesaria reducción del endeudamiento. Un endeudamiento que ha caracterizado a esta institución con anterioridad unido a los gastos innecesarios. Continuamos en este camino, del 166,4% que se encontr o nos encontramos en el año 2011 al actual del 15,55%, o dicho de otra manera, de 70 millones que eran en 2011 a 9 millones que es a finales del año 2016. Por ello, también los gastos de los órganos de gobierno se mantienen igual que en el ejercicio anterior. Es decir, la asignación a los grupos políticos y los gastos, tanto en atenciones particulares como representativas, no experimenta incremento alguno. Es un presupuesto que refleja los compromisos asumidos con los ciudadanos y los municipios de la provincia, lo que se pone de manifiesto en la puesta en marcha de nuevos servicios provinciales y en la mejora de la calidad de los ya existentes. Algo que se ha conseguido gracias al rigor presupuestario de los ejercicios anteriores y que ha permitido la congelación tanto de tasas como de precios públicos desde el ejercicio 2012 hasta la actualidad. Podemos decir que es un presupuesto pensado para las personas con mayúsculas, especialmente para las más necesitadas. Por ello, se incrementa el gasto social y se presta aten especial atención a las políticas de empleo no solo con la importante inversión del Plan Extraordinario de Empleo, en el que la financiación mayoritaria, al igual que en el ejercicio anterior, viene de las diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos, sino también con un proyecto piloto para el desarrollo de un plan de empleo propio de la Diputación, que en este año hemos puesto una cantidad de 200.000 euros. como proyecto que se desarrollará en espacios de la provincia especialmente afectados por un desarrollo escaso con indicadores de despoblamiento y envejecimiento y servirá de avanzadilla para un plan de empleo propio de la diputación con recursos propios.